Golpe sobre la mesa del Ángel Jiménez Puente Genil el pasado sábado ante el balonmano Granollers. El conjunto de Paco Bustos hizo una demostración de principio a fin de su potencial ante el tercer clasificado en la 21ª jornada de la Liga Sobal-Sacyr. Un encuentro más aparecieron los goles de Juan Castro, Da Silva, Javi García o Xavi Túa, quienes unidos a la solidez defensiva tumbaron a uno de los equipos con mejores plantillas de la élite del balonmano nacional. Los pupilos de Antonio Rama arrancaron mal en el Miguel Salas y fueron todo el partido por debajo en el marcador. Al filo del descanso, aprovechando la segunda exclusión de Mitic, el conjunto catalán redujo la ventaja a tan solo un gol de diferencia, 15-14. Sin embargo, en la segunda parte, los pontaneses pusieron tierra de por medio gracias a la actuación de Álvaro de Hita en portería y también a la extraordinaria concentración y trabajo defensivo de los cordobeses. A falta de 8 minutos para el final, los locales gozaban de un 25-20 a favor, que no desperdiciarían, inclusive ampliaron hasta el definitivo 31-24. Gran victoria del Ángel Jiménez ante su rival en los cuartos de final de la Copa del Rey, con el que se verá las caras en Madrid el próximo 5 de marzo a partir de las 5:30 de la tarde, con un máximo de 1.500 personas en la grada de Wizzing Center. Este jueves se adelanta la disputa de la jornada 22 de la competición doméstica entre Ademar León y Ángel Jiménez por compromiso europeo del conjunto que dirige Manolo Cadenas.